Hola otra vez amigos, en sesión de aula 1 de economía. Hoy voy a haceros un ejercicio práctico sobre cómo se determina el nivel de producción de la empresa, en lo que se llama el punto umbral a partir del cual la empresa empieza a tener beneficios. Si os acordáis la gráfica que os dibujé en la última sesión, esta zona sería beneficios porque el ingreso total va por encima del coste total y aquí serían pérdidas por lo contrario, ¿no? Acordaros que os dije que el beneficio igual a cero implicaba que el ingreso total fuese igual al coste total. Si en función de estos datos, precio de venta 25 euros, precio de compra 15 euros y costes fijos 100.000 euros, que os pongo yo para que hagamos el ejercicio, yo defino primero las funciones de ingreso total, que serían precio de venta por cantidad, que sería 25x, y los costes totales, que serían igual a costes fijos más costes variables, lo que es lo mismo, costes fijos 100.000 más 15, que es el precio de compra, por x, que es esa cantidad que tenemos que calcular, para que el beneficio sea igual a cero, que es la primera de las peticiones que nos hace este ejercicio, yo tendría que coste de ingreso total son 25x. Menos costes fijos, que son 100.000 más 15, 100.000 menos 15x, esto tiene que ser igual a 0. ¿Vale, no? Entonces, quitamos el paréntesis, 75x menos 100.000 menos 15x igual a 0, con lo que nos quedaría que 10x es igual a 100.000, con lo que es lo mismo que x son 10.000 unidades. Luego aquí tenemos que x son 10.000 unidades. Ahora, la segunda pregunta que se me hace es decir, ¿cuánto tendría que vender para tener unos beneficios de 1.000 euros? Pues lo único que tengo que hacer es sustituir donde aquí tenía un 0, poner 10.000, o perdón, 1.000. Sería, apartado B, pues 1.000, igual a 25x menos 100.000 más 15x, con lo que sería que 101.000 sería igual a 10x, x sería igual a 101.000 partido de 10, que sería, creo que, 10.050 unidades. Como para tener unos beneficios de 1.000 euros, sería necesario que fabricase 10.050 unidades. Y el apartado C, esto sería por ejemplo 10.050 unidades, esto sería un beneficio de 1.000 euros. Y el apartado C me dice, ¿qué ocurriría si vende 500 unidades? Bueno, pues evidentemente me va a salir negativo porque 500 unidades estaría por debajo. Os voy a dejar planteado. Sería C igual. Beneficio, que lo tengo que calcular, sería igual a 25 por 500 menos 100.000 más 15 por 500. Evidentemente esto va a ser menor que cero. A ver, pérdidas. Si nos dijese qué ocurre si vende 30.000 unidades, pues lo que haríamos sería, pues, el apartado D, supongo que arriba, porque bueno, aquí abajo no lo vemos, pues sería sustituir la X por 30.000, con lo que, evidentemente, vemos que el beneficio sería positivo. Bueno, este sería un típico ejemplo de determinación de punto umbral con que se puede encontrar cualquier empresa. También podríamos calcular cuál sería el output maximizador de beneficios, o sea, aquel nivel en el que los beneficios son máximos, que sería relacionando, como dijimos en la sala anterior, el ingreso marginal con el coste marginal. O sea, conseguir que lo que aporta la última unidad sea más o menos superior en términos de beneficio a lo que me cuesta producir. Acordaros que una empresa cierra cuando esa unidad es inferior a los costes variables medios. Bueno, pues con esto.
este sencillo ejercicio hice la práctica más o menos un poco, de una forma un poco asequible, de lo que es el punto umbral, el nivel de productividad mínimo, etcétera, de comportamiento de una empresa en el mercado o lo que debería hacer una empresa en el mercado. Espero que os haya resultado interesante y me despido de vosotros como siempre, agradeciéndoos la participación. Muchas gracias.